tiene acento. ¡Canta! ¡Canta, familia Benetton! El águila voló a concientizar para librarnos del caos. Tú represento a la ambición. ¿Y qué más puedo decirte? Estoy con unos nervios la segunda noche de corso. Y no sé. ¿Qué le dirías vos a esa gente que todavía no vino a verlas? Que se acerquen, que Corrientes es hermosa, no solamente en época de carnaval. Durante todo el año es muy linda, pero ahora está lo mejor, el verano, tenemos chamamé, tenemos el carnaval, que es hermoso y para toda la familia. ¿Cuál es el tema de Arandú Beleza 2019? Nosotros representamos el consumismo este año. Líbranos de todo mal. ¿Hace cuántos años perteneces a la comparsa? Y yo estoy del 2006 ya. Hace bastante estamos. ¿Qué le dirías a esa gente que todavía no vino a verlas? Bueno, que esto es una fiesta. Arandú lo invita a la gente que quiera venir con los brazos abiertos. Y los que nos animan, bueno, acá entre todos somos una familia, así que tratamos de ayudar entre todos. ¿Hace cuántos años entras? Este es el quinto año que entro en Arandú. ¿Qué le dirías a toda esa gente que todavía no vino a verlas? Ay, que vengan, que es lo más lindo del mundo y que es una fiesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Fiorella Estigarribia. Represento al negocio de la salud y la industria farmacéutica en Arandú. Así que bienvenidos, gracias por venir. ¿Qué le dirías a esa gente que todavía no vino? ¿Qué mensaje le dejarías? Les cuento que recién va una de las 10 noches que nos da el carnaval y que están invitados, que vengan a participar, que vengan a ver, que es muy lindo, tienen para elegir este fin de semana, viernes, sábado, domingo, y después el show que nos resta, están todos invitados. Soy solista y represento la esclavitud. ¿Hace cuántos años estás en la comparsa? Es mi segundo año en la Arandú Beleza. ¿Quién ayudó a confeccionar tu traje? Me ayudó Dani, que fue mi tallerista, digamos, el que me hizo la estructura, y después una amiga que se llama Silvi, que me bordó todo el traje. Bueno, entonces agradecemos a todas ellas. Le agradezco a Silvi, que es una amiga, y a mi tallerista Dani, que me hizo toda la estructura, digamos. Soy solista y represento a la esclavitud. Soy esclava. Unos chicos de Buenos Aires, la parte del emplumado, Fernando, que le agradezco mucho su ocupación sobre el traje, a mi cuñada y bueno, y mi familia y mis amigas que estuvieron siempre acompañándome. Es una gran responsabilidad abrir la comparsa. Sí, igual me da nervios ponerle, pero bastante relajada igual me lo tomé porque no... Como que pensaba que era mucho más, digamos, y obviamente el peso está, pero lo estoy disfrutando un montón, así que estamos bien todavía. El águila voló a concientizar para librarnos del caos y la maldad. Con Arandú Beleza, esa vida cambiaremos, perderá nuestra felicidad. El águila voló a concientizar para librarnos del caos y la maldad. Con Arandú Beleza, esa vida cambiaremos, perderá nuestra felicidad.